Vamos a conversar vía Zoom con el ingeniero Holbach Muñetón, el expresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, Provinciales de Turismo del país, quien nos acompaña. Buenos días, ingeniero, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Ingeniero, justamente lo que María Bernarda nos ponía al tanto de lo que pasó en Salinas, pasó en Jaramillo también, en Morona, Santiago, escuchaba muy temprano de que un grupo pues también de jóvenes y adultos pues lanzaron un vehículo a una piscina. Estos actos lastimosamente pues entorpecen al turismo nacional tanto para el foráneo como también para el local. ¿Qué acciones ustedes van a tomar por parte de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del país? Bueno, yo creo que esto primero hay que analizarlo por qué se da. Estamos terminando, es el primer feriado casi sin restricciones. Aquí hay, usted va a la cárcel, tiene una sentencia y sale. No hay un freno y están dañando el producto turístico. En el caso de Salinas específicamente, están dañando un producto turístico que no habían policías, no estaban las personas de la Marina, no estaban los militares, habían unos pocos vigilantes que daban tráfico, pero era un desorden total, un caos total. Las personas dueñas de departamentos optaron por regresar. Y aquí sí, a las autoridades, sé que acaban de cambiar al gobernador, pero eso no es todo. Aquí es el gobernador, el alcalde, los empresarios, la prensa, todos trabajando por un Salinas. Tienen el estudio de capacidad de carga, el estudio de densidad, el estudio de capacidad instalada. ¿Cuánto resiste Salinas? ¿Cuántos carros pueden ingresar a Salinas? ¿Cuántos buses pueden ingresar a Salinas? Pero no, aquí hay un descontrol total y esto tiene que ver la Agencia Nacional de Tránsito, todos ellos tienen que ver. Usted, ¿a dónde va? Ya se terminó la capacidad que puede ingresar a Salinas. Usted puede ir a este otro destino y eso va a servir para una redistribución de los turistas que vayan a diferentes lugares y no que todo el mundo quiere ir a Salinas. Ingeniero, la escena se repite año tras año. El presidente Lasso confirmó la destitución del gobernador de la provincia de Santa Elena, Fulton Anchundia, pero ¿qué acciones se van a tomar en este caso para las personas que cometieron estos actos obscenos y también de agresión a la vía pública? No, ya no se sabe porque hasta ahora las personas que de LinkedIn entran y salen por ahí mismo. Y nosotros como cámara lo que podemos hacer es hablar con las autoridades, hablar con las nuevas autoridades. En el caso de Guayaquil vamos a tener una reunión, ya ahora después del feriado con Marcela Guiñaga. Ya estamos organizando una reunión con el nuevo alcalde también para planificar las acciones que se tienen que tomar y también el cambio, el giro en materia de turismo que asumo que va a dar Guayaquil, o sea, hacia dónde piensan o qué piensan continuar, qué piensan hacer, porque el turismo no puede frenarse, porque hay que acordarse, la capacidad instalada que tiene el aeropuerto de Guayaquil es para 7 millones de pasajeros, estábamos por 4 o 5 millones de pasajeros, entonces pasajeros nacionales e internacionales, pero aquí hay que subir es la pernoctación, la gente que quiera quedarse en Guayaquil. ¿Y cómo usted la sube? Con actividades. Usted la sube con que usted salga, tenga dónde comer, tenga dónde estar seguro en Guayaquil, cómo se pueden hacer burbujas seguras. O sea, hay harto que trabajar y eso es lo que podemos hacer, articular con todas las autoridades para que las cifras sigan subiendo. Principalmente, ingeniero Muñetón, una de las, en este caso, dificultades también para fortalecer el turismo actualmente es la inseguridad que vivimos. ¿Cuáles son las acciones que también desde la Cámara de Turismo Provincial van a tomar al respecto para que los siguientes feriados pues también no se vean pues quizás actos delictivos en todo el país? Bueno, yo lo que creo ahí, primero, la articulación, las diferentes cámaras del país con las autoridades, que usualmente a veces hay reuniones, se llega a la planificación, vamos adelante y a la derecha cogen para atrás y a la izquierda, no cumplen
los temas que se han quedado. Entonces, y eso pasó ahora en Salinas. Hubieron planificación y no se cumplió. Pero yo creo que por ahí primero es la capacidad. Hay estudios hechos. Ya. Segundo, yo creo que aquí hay que trabajar mucho con las nuevas autoridades a ver qué camino se va a coger, porque cada uno tiene una visión hacia dónde quiere ir, quiere llevar al turismo. Y esto quiero decirle, no por mucho tener usted una ciudad llena es la que vende más. Cuidado, hay que ver qué turismo tú quieres que vaya a Salinas, qué turismo tú quieres que esté en Salinas. ¿Quieres este turismo que no te consume nada o quieres el que te consume y no te daña la ciudad? Hacia allá es donde tenemos que trabajar en este momento. Ingeniero, la reducción del IVA del 12% al 8% realmente beneficia a los consumidores también como a quienes conforman el sector turístico del país. Y se lo pregunto pues en base a la experiencia vivida el año pasado cuando se instauró en esto en el país de la reducción del IVA. A ver, aquí lo que no se puede medir específicamente, no tengo yo la respuesta. Yo sé que toda reducción es interesante, más aún si es del 12 al 8%, son 4 puntos. Pero en este caso, que el sector turístico está en SOS, en urgencia, yo la hubiera bajado del 12 al 1% y la hubiera hecho con más tiempo. O sea, ¿qué quiero decir esto? Un mes en la sierra, o 1 o 3 meses o 4 meses en la sierra, en donde los meses que menos se vende, y la misma cantidad en la costa, los meses que menos se vende. Porque es muy difícil, usted que está en prensa, usted que está y sabe de publicidad, no, yo no puedo decir, salir el día de hoy y decir, en una semana vamos a hacer la reducción del IVA. Esto hay que hacer una campaña agresiva para que todos la usen, para que se motiven. Muy bien, el mes de octubre todo el mundo va a viajar al 1% por todo el Ecuador durante un mes. Entonces va a ser una campaña en que la gente va a comenzar a guardar dinero porque va a decir, me voy a rebajar 4 puntos o 10 puntos. Eso es lo que hay que hacer. Pero yo creo, desde el punto de vista, debe haber dado resultado, sí, pero no sé cómo lo podrían medir. Ingeniero, el año pasado el feriado de carnaval generó al país 77 millones de dólares. ¿Se tiene quizás información qué cantidad se ha generado en estos días para el país y principalmente cuáles han sido las provincias que en donde más turismo se ha captado? Ahora se ha generado más o menos 125, 120 millones de dólares, aproximadamente 2,5 millones de personas que han salido. Ya, este es un destino usualmente de sol y playa, toda la ruta del Espóndilo, General Villamil, lo que tiene usted Manta, ya, pero también se ha llenado Baños, se ha llenado Ambato, se ha llenado Riobamba, ya. El Napo ha estado al 95% y usted tiene un Sucumbíos al 40%. Entonces, el problema en muchos casos ha sido la carretera. Ahora, usted también tiene un Atacames que ha estado al 85% a pesar de la marea en contra que tienen. El clima no ha favorecido en muchos casos. Lamentamos los 36 fallecidos que hay. Entonces, todas estas cosas hay que irlas puliendo y creo que hay que trabajar. Yo creo que hay que trabajar. Hay una buena oportunidad para el turismo interno. Eso ayuda, pero yo sí creo que hay que trabajar en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Quito, porque son las ciudades que en los feriados se quedan abajo. Entonces, ¿cómo usted hace que una ciudad comience a resurgir? Es con actividades. No, yo creo que no solamente el gobierno, las alcaldías, que está bien, hacen lo que pueden, pero aquí también la empresa privada, pero eso hay que incentivarlo, como una noche amarilla en el feriado hubiera sido, o sea, carreras de carro, etcétera. Hay que hacer actividades para que no venir a una ciudad donde usted encuentre todo cerrado. Exacto. Gracias al ingeniero Holbach Muñetón, quien es presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del país, por habernos acompañado. Gracias a usted. Un abrazo.